Hermes Tenesaca, dirigente de los obreros en Loja, se pronunció respecto a la ola de inseguridad que está viviendo la ciudad, pues manifiesta que las autoridades han mencionado que todo está en calma. Sin embargo, la ciudadanía puede evidenciar lo contrario. Por ejemplo, el gobernador salió en un medio de comunicación a señalar de que aquí en Loja no pasa absolutamente nada y que lo que está aconteciéndose aquí en la ciudad de Loja son hechos netamente aislados, cuando realmente eso es totalmente falso. El actual gobernador es un gobernador multicolor, porque no es la primera camiseta que se ha puesto, ¿verdad? Nosotros entendemos la trayectoria del actual gobernador, por lo tanto a nosotros no nos sorprende las palabras bonitas y rimbombantes que hace a los medios de comunicación, sobre todo cuando topan el tema sensible de seguridad. Además, enfático mencionó sentirse decepcionado de cómo avanza el país, las promesas sin cumplir del presidente, pues también hace hincapié en las medidas que ha optado el gobierno para mejorar la seguridad ciudadana. Cuando el gobierno asumió sus funciones nos ofreció 1 millón de empleos. No se ha cumplido hasta el momento. Hasta el momento no se ha cumplido prácticamente absolutamente nada de lo que él nos ha prometido. El porte y el uso de armas. Eso no es garantía absolutamente de nada. Hay policías incluso de que tienen procesos judiciales por el tema de disparar a delincuentes. No se diga uno que es pobre cristiano. Tenesaca menciona estar cansado de la delincuencia que vive la ciudad. Por ello, él, junto a su gremio, han decidido unirse a la marcha por la seguridad que se dará hoy 27 de abril en la ciudad. Aún escuchaba en algún medio de comunicación que decían que nosotros cerramos a las 6:30 de la noche en el sector de la puerta de la ciudad. En el sector de San Sebastián incluso tienen que cerrar más temprano. Cuando realmente nuestra Loja, que era de paz y de tranquilidad, está perdiendo su paz realmente. Y mientras los representantes del Ejecutivo nos dicen, no pasa absolutamente nada, son cosas aisladas. Con esto esperan que las autoridades escuchen y entiendan lo que viven los lojanos. Donde antes se conocía como una ciudad de paz y tranquila, hoy el miedo y el abandono recorren las calles de Loja.